La colección Ideas en la Educación Argentina de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires reúne títulos representativos de las diversas tradiciones pedagógicas. Además, cuenta con un video y un estudio crítico que enriquecen y facilitan el abordaje de la obra, del autor y su época. Darío Pulfer. En las épocas de crisis de cultura, como la presente, suele volverse la mirada a la educación. Bachillerato y formación juvenil. Fue escrito por Juan Mantovani, un pedagogo emblemático de la Argentina de la primera mitad del siglo XX, que quiso reformar y transformar la escuela media de nuestro país. Estamos en la Escuela de Educación Media número 11 de Adrogué, donde fue rector Mantovani a partir de octubre de 1930. En las aulas de este colegio fue tomando algunas de las ideas, de las preocupaciones, de las inquietudes que lo llevaron a pensar su proyecto de reforma de 1934. Juan Mantovani nace en 1898 en la localidad de San Justo, provincia de Santa Fe. De joven, se traslada a Buenos Aires, donde continúa con una formación académica sólida y profunda. En 1919, Mantovani se recibe de profesor de Pedagogía y Ciencias Afines en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Durante aquellos años, se vislumbra en el joven Mantovani un profundo cuestionamiento al modelo educativo vigente. A principios del siglo XX, la Argentina ya había desarrollado un sistema educativo amplio, extenso, y era un país pionero en América y en algunos países del mundo. Era de los pocos que habían desarrollado un sistema educativo realmente abierto, público, gratuito. Pero lo había hecho al amparo, sobre todo los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, de la pedagogía positivista que enfatizaba el método de enseñanza. Mantovani dice, hacia los últimos años de su vida, que él se da cuenta prontamente de que las categorías que recibe como herramientas para pensar la educación son insuficientes, precisamente porque él les cuestiona ese excesivo utilitarismo, esa excesiva preocupación por saber hacer. Y lo que a él le preocupa es preguntarse para qué se educa, preguntarse qué tipo de hombre se quiere formar, que es parte de la preocupación que inscribe en la pedagogía todo el movimiento que se conoce como movimiento de la escuela nueva, que modifica de alguna manera la centralidad del docente y del método del docente por la centralidad de la psicología del alumno y de poder descubrir cuáles son sus intereses y sus potencialidades. Tal como señala años más tarde en su libro Bachillerato y Formación Juvenil, la crisis que Mantovani observa en la educación sería expresión del escenario histórico mundial de principios del siglo XX. La incorporación de tecnologías innovadoras genera impactos en la vida cotidiana. Sin embargo, el avance tecnológico no solo aporta cambios positivos. Las catástrofes y el horror de la Primera Guerra Mundial provocan en la sociedad una gran desesperanza. En este clima, en 1916, asume la presidencia en Argentina Hipólito Yrigoyen. Con él se instala la democracia. Sumado a esto, en la provincia de Córdoba, irrumpe la reforma universitaria en 1918, en reclamo de cambios profundos y la autonomía universitaria. En 1918 estalla en la Universidad de Córdoba el movimiento conocido como la Reforma Universitaria, un movimiento que nace en Córdoba pero se expande muy rápidamente al resto de las universidades argentinas y al resto de América Latina. Y si la Reforma tuvo en Córdoba un énfasis anticlerical, tuvo en La Plata, donde era estudiante Mantovani, un énfasis antipositivista. Mantovani no es uno de los dirigentes más relevantes de la Reforma, aunque llegó a ser tesorero de la FUA,
Creo yo, entre otras cosas, porque él ya acababa de recibirse y prontamente empezó a mirar la educación más desde el punto de vista del profesor que desde el punto de vista del estudiante. Y lo que intentó hacer es mantener algunos de los principios de la reforma vivos en su reflexión sobre la escuela media y en cómo poder pensar que debía modificarse una escuela media para la nueva universidad que la reforma proponía. En la década del 30, la crisis económica de Wall Street define cambios en el escenario político-social. En Europa surgen gobiernos totalitarios. En la Argentina, el golpe militar de 1930 destituye la democracia. Los años siguientes se caracterizan por el fraude electoral y la represión a los opositores. La intervención de Mantovani como funcionario público en este ámbito conservador es cuestionada por algunos de los sectores renovadores de la educación a los que él pertenecía. Dentro de los sectores renovadores de la educación, los que habían integrado las filas de la Escuela Nueva y aquellos que provenían de la reforma universitaria, muchos cuestionan a aquellos que están ocupando cargos públicos durante la década del 30, durante la gestión de los gobiernos conservadores. Entre ellos, Mantovani fue duramente criticado por algunos de sus propios compañeros de ruta de la década anterior. No tanto cuando fue inspector general de escuelas a nivel secundario, porque su gestión fue muy valorada, sino sobre todo cuando aceptó ser ministro de Educación en Santa Fe, aceptando un cargo público de un gobierno que había sido electo por un fraude escandaloso. Es importante para la vida de la nación que el Estado oriente la educación en ese periodo decisivo de la existencia en que comienza a definirse la personalidad. Mantovani asume como inspector general de Escuela Secundaria Normal y Especial en el año 32 y nombra como inspectores de las diferentes ramas a otros pedagogos relevantes de ese momento, como por ejemplo Juan Cassani, como Ernesto Nelson, e inmediatamente les pide que elaboren informes acerca de la situación en cada una de las ramas en que se divide la secundaria. A partir de que recibe esos informes, elabora una propuesta de reforma a la escuela secundaria que publica a principios del año 34. En poco más de un año, él elaboró un documento muy relevante porque, al mismo tiempo que da cuenta de la situación de la escuela media de la Argentina en ese momento, plantea cuáles son los puntos débiles y que se podrían reformar. Entre otras cuestiones, lo que él ve en la escuela media es que no solo se ha fragmentado en diferentes modalidades, orientaciones y cada una va por su rumbo, sino que además cada una de ellas ha perdido el sentido integral de la propuesta formativa. Y lo que le preocupa a Mantovani de fondo desde bastantes años antes es la cuestión de recuperar al hombre entero, lo que él llama en uno de sus libros la plenitud humana. El fin esencial de la educación no puede ser la formación del perfecto ciudadano, sino la del hombre pleno. Si pudiéramos mirar en el proyecto de reforma cuáles son los aspectos centrales, diríamos, por un lado, lo que hace es, de alguna manera, ordenar la cantidad de años. Cada una de las modalidades tenía una duración diferente. Había modalidades de 4, de 5, de 6 años y Mantovani propone que todas se unifiquen en 6 años. De la misma manera, otro ingrediente importante es que entiende que los primeros 3 años tienen que ser comunes a todas las modalidades para garantizar lo que es el tercer aspecto de su propuesta, la integralidad de la formación de un adolescente. El cuarto ingrediente importante de la reforma es que él enfatiza sobre todo las materias humanísticas en función de esta integralidad. Particularmente se nota en el incremento de las horas de castellano y de historia y geografía nacional. ¿Qué pasa con el proyecto que presenta Mantovani? Es un proyecto que el Poder Ejecutivo gira al Congreso Nacional.
Y siempre es interesante ver qué ocurre con los proyectos que van desde el Ejecutivo al Congreso. En general, cuando se habla de educación, ningún legislador se va a quedar sin decir algo, sin querer aportar, sin querer discutir. Con lo cual, lo que ocurre en el Congreso es que empieza a haber agregados, objeciones, proyectos alternativos. Y en el año 37, en el medio de esa discusión, Mantovani es convocado a la provincia de Santa Fe y decide ir allá como ministro y de alguna manera no acompaña esa discusión legislativa desde el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que ocurre, como ocurre muchas veces con los proyectos en el Congreso, es que el proyecto nunca se termina de discutir y ni siquiera es que se rechaza. Pierde estado parlamentario un tiempo después en el lodazal de otros proyectos que estaban dando vueltas por ahí. Cuando Mantovani publica el proyecto de reforma, el texto del proyecto de reforma editado por el Ministerio Nacional incluye los diferentes informes de los inspectores de cada una de las ramas y el informe que él, como inspector general, eleva al ministro de Educación de ese momento. El texto es 3/4 pluma de Mantovani. Pero cuando él deja la función pública, a fines de la década del 30, escribe un libro con voz propia. Y esto es importante de pensar. No es lo mismo cuando un funcionario escribe como funcionario, es decir, sabiendo que lo que dice lo dice en nombre de una gestión, de un gobierno en particular, sino que en este caso él escribe como autor, como pedagogo. Y en Bachillerato y Formación Juvenil, él da el sustento filosófico, ideológico, pedagógico de la reforma que había propiciado. Mantovani plantea un nuevo canon de preguntas para la pedagogía. Si el positivismo había puesto en primer lugar la pregunta por el método, por el cómo, por la acción del docente en el aula, él plantea 3 nuevas preguntas. En primer lugar, ¿qué es el hombre? En segundo lugar, ¿para qué educamos? Y en tercer lugar, ¿cómo educamos? Es decir, que el método queda en un tercer lugar, no solo físico en el libro, sino en un tercer lugar en jerarquía. Él entiende que solo podemos plantearnos cómo educar a partir de preguntarnos qué tipo de hombre queremos formar. Y esa es una pregunta que de alguna manera liga la práctica cotidiana de la pedagogía con los fundamentos filosóficos, que son los que Mantovani intentó darle. A mi modo de ver, Mantovani ocupa en el espacio de la pedagogía argentina el lugar del primer gran pedagogo surgido en la Argentina y pone en el centro de sus preocupaciones la cuestión de las finalidades y la cuestión del hombre que se quiere formar. En ese sentido, toda la obra de Mantovani fue emblemática a lo largo de muchas décadas para la formación de los docentes, para la discusión de los pedagogos. Y creo yo que en los últimos años se ha ido perdiendo en la medida también en que se fue diluyendo la centralidad de la pedagogía normativa y cuando han empezado a aparecer en nuestros debates pedagógicos los aportes de la sociología, de la psicología, de la historia de manera más autónoma. Sin embargo, creo que el legado de Mantovani es la necesidad de un pensamiento pedagógico autónomo, un pensamiento pedagógico específico. Y en ese sentido, independientemente de los aportes que él propuso, creo que tenemos que volver a plantearnos las preguntas que él se planteó.